Sí, buenos días, familia. Ajá. Te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida. Enseñándote alternativas. Últimamente, es verdad, los precios han subido. La verdad que han subido mucho los precios y es bien difícil. Hoy iba a enseñar casa. Y cuando buscamos lo que hay disponible basado en su presupuesto, no daba, no había lo suficiente, no ganaba lo suficiente, no estaba aprobado lo suficiente para comprar lo que él quería, que era algo, bueno, que ellos querían, que era algo, no un apartamento no pegado, sino algo independiente de ellos, ¿okay? Pues yo le dije, bueno, pero ¿y qué tal la alternativa de mobile homes sin terreno? Porque los mobile homes con terreno, el más barato que encontré, más lo tengo aquí. El más barato que encontré estaba en cuánto, en 175 mil dólares. No, perdón, 165 mil dólares. El más barato, bien lejos. Okay. Si quieres en Orlando, ya están en 250 mil, 300 mil. ¿Sabes? So, una alternativa es un mobile home en una comunidad. Le encontré un mobile home de 3 cuartos, 2 baños. 1100 pies cuadrados en 47 mil dólares, 47 mil 950, y esta es la que vamos a ir a ver, porque estábamos frustrados porque no encontrábamos algo en lo que él ya estaba preaprobado. Pero me encontré uno en 47 mil, encontré otro en 70 mil. ¿Sabe? Hay gente que dice: sí, pero la tierra no es tuya y yo no quiero comprar para alquilar. Pero es que estás alquilando ahora. ¿Cuánto estás pagando de renta por un apartamento de 2 cuartos? 1800, 2000, 1500, ¿sabes? Estás pagando más en un apartamento que no es tuyo. Cuando compras un móvil home, el móvil home es tuyo y por dentro puedes hacer lo que te da la gana. Y es algo que lo puedes vivir, que fue lo que yo le dije a él. Bueno, lo puedes vivir por un par de años, lo que se te mejora tu situación y después lo vendes. Y sí, los mobile homes suben de valor porque han subido bastante. Me he quedado asombrado de cómo han subido mobile homes, que antes estaban en 25 mil, ahora están en 50. ¿Sabes? Eso sí suben, no suben tanto como las casas porque no eres dueño del terreno. Sí vas a pagar renta por el lote. Este de 47.950, que vamos a ir a ver a las 11, vamos para allá, son las 9 horas. Paga 740 por el lote, pero la tierra no es tuya, pero tienes acceso a todas las amenidades. En este lugar en particular tienen dos piscinas, tienen dos clubhouses, tienen cancha de tenis, tienen control de acceso, te cortan la grama. ¿Sabes? So, es mejor de lo que estás haciendo ahora, alquilando algo que no es tuyo, que es un apartamento. Porque si estás alquilando una casa, ya te sube a los 2.000 dólares. So, pienso que una alternativa, una mejor alternativa para que no pagues tanto en renta es comprar tu móvil. Si no te cae en el presupuesto con terreno, cómpralo en una comunidad que no eres dueño del terreno, pagas renta por el lote, pero en vez de pagar, no, 2.000 dólares, estás pagando 700. Y el móvil home es tuyo y si sube de valor, lo puedes vender y ganar. Si no sube de valor, bueno, viviste por solo 700. 40, pero el móvil home es tuyo. Yo conozco gente que compraron un móvil home y dicen: no, yo voy a comprar esto, lo que la chave viene, en 2 años ven. Han pasado 3 años, 4 años y todavía están ahí porque dicen: esto está bien, yo estoy cómodo aquí. Es mejor un móvil home en una comunidad que un apartamento que no es tuyo. Es mejor un móvil home que puedes, de nuevo, la tierra no es tuya, pero puedes sembrar, puedes tener perros, gatos, puedes tener mascotas. En algunos sitios, por ejemplo, en Starlight Rent, te dejan poner cerca después que no se pase de 4 pies de altura. Tiene control de acceso, tiene piscina, tiene amenidades, ¿sabes? Nah. So, mucha gente se enfoca en: no quiero pagar renta por un lote, pero estás pagando el doble y el triple en un apartamento que no es tuyo. Deja esa mentalidad. Compra lo antes posible. Si compras un mobile home sin terreno, el mobile home es tuyo. Lo puedes vender después. Si sube de valor, ganaste. Si se quedó igual, está bien. Si bajó de valor, que no están bajando porque hay escasez. Por lo menos en Orlando no están bajando porque hay escasez, a menos que esté deteriorado. Bajan de valor si está. Pero yo conozco mobile home gente que compraron hace muchos años, lo tienen nítido y lo vendieron por más de lo que pagaron.
¿Por qué? Porque hay escasez de vivienda. Por eso es que las rentas están tan altas. So, para concluir, si no ves que no logras... y si conseguís financiamiento, estas son las reglas para financiamiento para un mobile home sin terreno en una comunidad. Tienes que dar solo el 10% de down. So, este señor que va a ver un mobile home que vale 47 mil con 5 mil dólares, ahí está el down payment. Los gastos de cierre son $1,000, 800 y una chavería, casi 900, vamos a ponerle 1,000 para redondear, $900, y vas a pagar los taxes de, ¿cómo se llama? Taxes de sales tax, no sé, de compra, que es 6% en el estado de la Florida. That's it. Y después es tuyo, tu móvil, ahí está. Mucho mejor que comprar algo, porque de nuevo, hay gente que no le caen, si no te caen tu presupuesto, comprar una casa con terreno, mejor compro un mobile home. Los requisitos, de nuevo, 10% de down. Tus deudas no pueden ser más de 40% de tu ingreso. Tienes que tener una empírica, un FICO score de 620. Y había otra más que no me acuerdo de cuál era. No, puedes tener que ganes suficiente para pagar el mensual. Okay. En las comunidades, esto sí, cuando vives en una comunidad que no eres dueño del terreno, tienes que tener seguro social porque te van a chequear tu expediente criminal. Quiere decir, y ahí no puedes comprar para alquilar. Esa es otra desventaja. Pero los que están comprando para vivir, quiere decir que todos los que viven allí le chequearon su expediente criminal. No tienes un criminal al lado tuyo, no tienes un pedofilio al lado tuyo. Okay. Usualmente tienen control de acceso y te tienes que ganar 3 veces la renta. So, en el caso de este de Starlight Ranch, que es 740, te tienes que ganar 2200, te tienes que ganar al mes. No que si compras una casa te tienes que ganar mínimo 3500, ¿sabes? Y no todo el mundo gana $3,500 al mes. So, si ganas menos dinero, no te da para comprar una casa, cómprate un mobile home en una comunidad. Si tienes preguntas acerca de eso, llámame 407-300-6318. Yo trabajo con Amazing Mobile Homes, que por eso es que tengo la ticha hoy, porque voy a enseñar mobile home sin terreno. Voy a enseñar dos, uno en 47 mil y uno en 70 mil. ¿Sabes? Hay que irlos a ver. Irlos a ver no cuesta nada. ¿Qué te recomiendo? Que hagas una consulta conmigo. Yo cobro por mis consultas. Y no, que ¿por qué tú cobras? Porque yo no les regalo mi tiempo a nadie. ¿No? Que otros no cobran. Pues vete con ellos. Yo soy un profesional. Yo soy tu experto local. Y yo lo que cobro por mis consultas, por una hora enseñándote todo, explicándote, orientándote, son 35 pesos. Y si tú no puedes pagar 35 dólares, tú no puedes comprar entonces. Porque, ¿sabes? Si cuentas 35 dólares caro, no vas a poder comprar. Yo no regalo mi tiempo. Lo que sí te diré, el día que compres los 35, yo te los devuelvo. ¿Por qué yo cobro? Porque hay mucha gente que llaman y no cualifican. O no hay lo que ellos quieren y yo te voy a dar una hora de mi tiempo. ¿Sabes? So, yo quiero asegurar que el propósito de la consulta es a ver si existe lo que tú quieres. A ver si tú cualificas para lo que tú quieres. ¿Sabes? Y no soy tu realtor en esa consulta, soy tu consejero. Estoy aconsejándote, explicándote. Cuando tú vas al médico, tú le pagas al médico. Cuando tú vas al abogado, le pagas al abogado. Cuando tú vas al contable, le pagas al contable. Yo soy realtor y te voy a cobrar por el tiempo. De nuevo, son 35 dólares. Es una bobería. Pero yo no regalo mi tiempo a nadie. Así que dejen de estarse quejando de que, ¿por qué tú cobras? Bueno, porque yo no les regalo mi tiempo a nadie. Mi tiempo es valioso. Tú quieres desperdiciar tu tiempo, desperdicia, pero yo no lo voy a desperdiciar. Y después de la consulta vemos si hay algo, si existe. Por ejemplo, hoy, chacho, pues hicimos un montón, no había, hasta que encontramos estas dos. Espérate, mira, las encontré. Y estuvimos una hora online, en el Zoom, ¿sabes? So, no te quejes por los 35 pesos, que yo te los quiero devolver. Yo no estoy aquí para 35 dólares, yo trabajo a comisión. Y mis servicios son gratis para ti, que eres comprador. Por último, y aquí termino. Si tú tienes un mobile home para vender, yo te quiero ayudar a venderlo a través de Amazing Mobile Home, con quien yo trabajo. Nosotros te
hago los, voy allá, le tomo un video, rápido lo promociono y yo vendo los móviles, yo los vendo rápido. Cuando son sin terreno, chacho, se venden en un mes, dos meses como mucho, rápido. Y ahora sí tengo financiamiento que no tenía antes, ahora lo tengo. So, te quiero ayudar a vender tu móvil home, te quiero ayudar a vender tu casa. Si estás vendiendo tu casa, yo trabajo con Property Outlet International, soy realtor, llevo más de 45 años en Orlando y llevo más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Te quiero ayudar, te quiero bendecir con la información que necesitas para que compres tu hogar, que compres, sea mobile home, sea casa, whatever. Estoy aquí para ayudarte. Bueno, familia, por último, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Y ojo, de mañana en adelante estoy de vacaciones por una semana. Navidades, ese es mi cumpleaños, el día de Navidades, y mi girasol cumple el día 21. Así que vamos a tomarnos la semana libre. Tengo disponible, el lunes tengo una cita, abrí, porque alguien me dijo, no, que estoy buscando, y me cancelaron. Yo tengo un espacio el lunes. Si vas a mi página, paraisoenorlando.com, dale click al botoncito amarillo que dice consulta, ahí mismo puedes agendar tu consulta. El único día que decidí hacerlo, porque alguien me lo pide, después me canceló. So, tengo disponibilidad este lunes a las 10 de la mañana, creo que es, no sé, búscalo ahí. Pero si no, vamos a tener que esperar a la semana que viene. Sí te diré, ahora viene el rush. Yo me acuerdo, enero es el mes más busy. Todo el mundo se dio puesto, se sentó a esperar, no, que Crisma, yo llamo después de Crisma. Y cuando estás tú llamando, está todo el mundo llamando. Y se llena el calendario y no vas a contar. Así que lo que vayas a hacer, resérvalo desde ahora. No esperes a último momento porque vas a competir con todo el mundo. Los que vienen a alquilar esperan y después no hay nada. Lo barato se fue porque esperaste a última hora. ¿Quién te manda? Bueno que te pase. No, perdón, no, bueno, perdón, señor. I'm sorry. No bueno que te pase, pero ¿quién te manda? Espera la última hora. A ver. Así que no te duermas, hazlo ahora. Ve buscando escuela ahora, ve buscando trabajo ahora, porque en enero estás compitiendo con todos los que esperaron a última hora. Así que lo que vayas a hacer, hazlo ahora. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.